Hello my friend, yo soy Sly Juan y ayer la pasamos tan chévere hablando de la película de Wonder Woman que hoy mismo dije, mismo cero, vamos a hablar de Soul, que es una película de Pixar que estrenó el mismo día de Navidad en los Estados Unidos en Disney Plus. Y era, antes de esta película empezar, era como que diablo, Disney no está acaparando los medios porque Wonder Woman es todas las noticias y HBO Max es el que la puso duro. Y yo puedo decir que subestimé lo que Pixar iba a traer, porque Pixar ya sufre de que todo lo que hace es muy bueno. Y es como que sí, otra más de Pixar, pues la veo después y la disfruto y la gozo. Y más esta, que se veía o se parecía demasiado a Inside Out y se llamaba Soul. Y era este músico y qué sé yo, y yo pues por alguna razón la palabra Soul la estaba asociando al estilo de música Soul y no al alma o al espíritu o como quieran llamarle. O como sea la verdadera traducción, Spirit es espíritu, Soul es alma. Así que Margarita Verde de nuevo, en el vaso del mostacho. La película Soul de Pixar, que ya dije que era de ellos. So, a mí no me gustó que Pixar se vendiera a Disney. Era como que, quédese ahí y maybe van a otro lado y hacen cosas más grandes. Ahora, inevitablemente, por siempre, va a ser Disney sobre Pixar. Soltaron esta película. Que vamos a sacar lo que no me gusta de ella rápido. No me gustó que llevan el tropo de este personaje que es bendecido y todo le va bien, pero no lo ve frente a él. ¿Va? Básicamente esa es la trama de la película. Como que está todo eso muy bien, pero él está en negación y cegado por una cuestión allá. Y es como que, loco, en serio, yo sé que los chamaquitos, los más jóvenes, que estas películas sean dirigidas a ellos, porque esta no tanto, aunque ocurren secuencias como cómicas que ahí pues los más pequeños pues pudieran tener carcajadas y todas esas cuestiones, pero era como que diantre, bro, o sea, me sacas. Yo estaba viendo, no recuerdo qué era lo que yo estaba, yo creo que How I Met Your Mother, el protagonista llega a un punto que es como, ah, loco, no, en verdad que no, en verdad que aquí el problema eres tú, y me dejó de agradar la serie. Aunque me gusta mucho How I Met Your Mother, en ese punto era como que, ya, Ted Mosby es que se llama, ya, brother, ya. Pues este chamaco, en la película Soul, sufre de eso. Sin embargo, Pixar hizo algo, que es algo que han atacado mucho a Wonder Woman 1984, y es que en los avances no enseñaron nada de lo que verdaderamente trata la película, y no enseñaron muchos aspectos visuales que sorprende. Cuando yo la vi, yo quedé volado. Pixar estaba a un nivel que realmente ellos pudieran hacer películas fotorrealísticas, pero deciden darle un aspecto artístico a lo visual, a la manera en que se ven los personajes y todo. Pero, mano, vamos, esto no es. Voy a tratar de no dañar la película y decir plot, lugar, cosas que suceden y nada. Pero cuando van al subway en Nueva York y se ve la ciudad y todo eso, se ve espectacular, mano. Visualmente es asombroso lo que hacen. Entonces, eso, las almas van a otro lugar que visualmente no es parecido en nada a como era este. Y parecen dibujos de Picasso. Y wow, o sea, la cabeza vola. Y la película trae un montón de ideas. Que aquí es lo que yo quiero llegar en el video. Estas personas crearon algo que está súper interesante, porque mayormente las religiones del mundo, religiones y creencias, siempre hablan y nos dirigen, y toda su mitología y todos sus mitos y todo al más allá, al final de nosotros. Eso llega un punto pues que se puede llegar allá. Cuando estamos llegando ahí dicen, no, párate, vamos al otro lado mejor. Vamos al comienzo de todo. Y esta película trae unas ideas brutales de el comienzo de los seres, de los humanos en ese mundo, en el mundo de la película. Antes de yo verla, alguien me había comentado que unas personas la vieron y como que no les agradó unas cosas porque tenía que ver con muerte y con estas líneas. Y yo, ok, cuando estaba viendo la película, yo, ah, ok, estas personas son bien cristianas. Yo puedo entender ya por qué no le está gustando, porque está tirando unas ideas bien demasiadas de algo que es casi mitológico en el cristianismo, ¿no? Porque no sabemos cómo estábamos antes de llegar a la tierra, y ciertamente no sabemos cuándo nos vamos.
tenemos una idea de hacia dónde vamos a ir. Pues Pixar se tomó la tarea de vamos a hacer una película que diga dónde estábamos antes de estar aquí. Coherentemente, con sentido, una cosa espectacular. Yo digo, wow. Tú puedes coger a llevar esto y educar a unas personas en un lugar remoto con esto y esto puede ser el origen de la creación. Y para ellos, y es como que sacar una religión de aquí, a ese nivel de... Yo mientras veía la película estaba en todo ese flow, yo diablo. Esto está espectacular, este Pixar. No está criticando ninguna religión, ni burlándose. No tiene que ver nada con eso. Era donde a mí me llevó mentalmente mientras la veía. Por ende, como estaba en ese viaje, la historia del chamaco no me interesó tanto. Porque él, como que el final y la moraleja que se puede percibir, no la que hay detrás, puede que haya muchísimas más. Puede que sí, puede que no. Es que, pues, aprecia lo que tienes y la vida, y no enfocado en tu meta, y no es esto y lo otro, pues, no me llego no mucho porque más o menos ya yo creo eso, ya yo creo en eso, yo no creo en la academia full, yo no creo en dedicar tu vida a un empleo, yo sí sé que hay que trabajar y ser el mejor en tu trabajo, pero para bien o mal nunca he tenido aspiraciones, ni he perseguido ser un atleta, ni un músico, ni un artista en nada. Vive la vida relax. So, toda la película más o menos es cuestión de que aprendas a, mira, disfruta lo que tienes ahí de frente. Más o menos yo soy un vaso medio vacío, pero mayormente porque entiendo y no creo ni más, ni menos, ni me imagino, ni me ilusiono. Pero después, el chamaco pues, super enfocado en eso y maybe era por eso que el personaje me gustaba. Y por eso es que también no encajo. O sea, el final era como que, ah, sí. Ok, sí. Obvio que tenías que llegar ahí. No sé qué más decir de la película. Déjame. Hable mucho. Déjame darme una. Mejor que Wonder Woman. Ciertamente. Está mucho mejor hecha. Y la narrativa. Y las ideas que trae. Que me haya gustado más. No necesariamente. Pero que me puso a pensar mucho en la cabeza. Ciertamente esta película de Pixar lo hizo bastante. Yo sigo pensando en ella. Ya en Wonder Woman, eso pasó. Es que me pasó viendo videos en YouTube de Wonder Woman de gente criticando la película. Me encanta verlo. Es como que, ajá, pero y esto y lo otro. Pero entonces Soul me hace pensar más allá y filosofar. So, yo creo que es un gran acierto lo que Pixar ha hecho en esta película y me gustaría saber si más personas que la vieron pensaron en eso, en qué interesante, dónde estábamos antes de llegar acá. En el cristianismo es como éramos ángeles y nos trajeron y yo creo que hay debe haber alguien que en el cristianismo sepa, que nos expliquen cómo llegamos aquí, qué sé yo. Yo no soy esa persona. So, está cool esa idea de eso. Cuando la veas, así, coño, no está tan mal, no sé por qué tengo esas cosas. Y llegamos y ¡wup! Estamos aquí haciendo videos en YouTube. Más o menos eso es lo que sucedió con Soul. Cuéntame, ¿te gustó mucho? ¿No te gustó? ¿Te pusiste a filosofar? ¿No te pusiste a filosofar? ¿Te aburriste? ¿No tiene Disney Plus? ¿Te la dañé? Aunque traté de no spoilear nada. Háblame de Soul. Yo soy Juan G. Nieves en Twitter. Y Slide One Review en Facebook e Instagram. Como que está cogiendo impulso esa cuestión ahí y me está gustando mucho más que Twitter. Twitter, desde que la política se acabó, como que todo el mundo cogió sus maletas y se fue. Y es algo bien, no me gusta. Y ahí estaba un señor ahí que los otros días, el señor Elguera, pedófilo, un puerco. Pues y estaba con todo ese revuelo y es como, ay, ya basta, mano. Ya basta. Su Instagram es como más cool porque no tienes que ver a la gente. Ni las idioteces que escriben, ni nada de eso. So, en Instagram es donde hay que ir. Y Hablando Pop todos los martes en el canal de Hablando 24 Frames. Estrena los lunes a las 9 de la noche en YouTube. Y en podcast sale los martes. Y ahí lo puedes escuchar. Esporádicamente salgo en Dante la Pop, que es una mezcla de Hablando Pop y Dándote la Cara de Chicho Rodríguez. Y se unen. Y más o menos esta misma interacción. Yo desde casa empiezo a hablar y estamos ahí un rato y hacemos un par de chistes y ocurrencias y
Y mi esposa lo describió muy bien. No es un podcast que estamos como hablando de frente, así como yo, nosotros ahora mismo, sino es una conversación entre nosotros y a veces pues nos acordamos que hay audiencia y decimos algo hacia adelante. So, Netflix estrenó una de George Clooney que le hemos pillado en casa. Debería verla y así coger los tres grandes estrenos navideños en el streaming. A menos que Amazon haya hecho algo y me pasó por la mente y nunca lo vi. Chao, my friends. Nos vemos en la próxima.